días, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días, hijo. ¿Cómo está, Armando? Vamos a iniciar la clase del día de hoy, jóvenes. Primero, preguntando cómo les fue en su prueba de literatura. ¿Quiénes creen que sacaron la nota completa? Levanten la mano. Los que creen que sacaron la nota completa. Muy bien. ¿Quiénes creen que sacaron una mala? Una mala. Miss Norma, ¿qué prueba? La de Kahoot. ¿Cuándo la subieron? Ay, Nelson, ¿cuándo se la realizaron? ¿Ayer o el día de hoy? El jueves. ¿Ayer a primera hora? Ayer a primera hora. Ajá, gracias, Nelson. Ah, ya me acordé, bien, si la hice, Miss. Sí, ahí va a ver. ¿Y cómo les fue? Yo solo una mala tuve. Una mala tuve. ¿Se dieron cuenta, jóvenes, que lo que venía en la prueba era exactamente lo que estuvimos repasando en los últimos dos días, verdad? Exactamente eso venía en la prueba. Para los que se han incorporado a todas las clases, pues no, me imagino que no tuvieron dificultad para trabajar, la verdad. Pero también hay así varios alumnos que únicamente solo se mira ahí que están conectados, pero cuando uno les habla no contestan, ¿verdad? Eso me da la impresión que solamente se conectan, pero en realidad no están ellos en la clase, ¿verdad? Y, buenos días, Miss. Buenos días, nena. Y qué penosa la situación, ¿verdad? Porque recordemos, mis hijos, que ustedes pues ya van para afuera, ¿verdad? Y ante todo nosotros debemos ser honestos, responsables y respetuosos, ¿verdad? Porque prácticamente me hacen creer que están en la clase y en realidad no, ¿verdad? Entonces, cuando yo paso la asistencia, aunque mire ahí el nombre del alumno, si no me contesta, no tiene su asistencia, ¿verdad? Y las actividades que nosotros estamos realizando en clase en vivo están siendo ponderadas también en conjunto con la actividad que usted me envía a la correo. Fíjense, jóvenes, que yo considero que ya no voy a estar repitiendo siempre a las personas que yo ya les dije que tienen actividades pendientes y no han hecho lo posible por enviarlas, definitivamente se van a tener que arreglar en dirección, ¿verdad? Ya cuando vengan sus papitos para que se den cuenta cómo van ustedes realmente en la clase, porque se les ha hecho mención siempre. Fulano debe tal tarea, sutano debe tal tarea, y yo no veo respuesta en el correo. Si usted tiene alguna dificultad con relación a plataforma de GEDUCAR, tienen que notificar la dirección, ¿verdad? Para que no haya problema y que después me digan, miren, mis, es que no lo hice porque no pude abrir la hoja, ¿verdad? O no encontré nada en GEDUCAR. Entonces, por favor, jóvenes, ya no voy a compartir los nombres de los que me deben tarea, ¿sí? Únicamente yo estoy subiendo ya las notas a GEDUCAR. En dirección están observando quién entrega y quién no entrega tarea. Y quiero ser bien clara con ustedes que cuando me... De plano, sus papitos se van a informar en dirección. Y cuando usted me envíe la tarea, no va a ser ponderada de la misma manera. ¿Por qué razón? Hola, Miss, buenas tardes. Hola,
día fija, porque usted no me cumplió con la fecha en la que yo solicité la actividad. Entonces, por favor, no dejemos para otro día lo que tenemos que hacer el día de hoy, ¿verdad? Entonces, por favor, mis amores bellos, el que no ha entregado tarea, esté consciente que no va a encontrar una nota completa en las notas, ¿verdad? Porque si tenía la ponderación de 10 puntos, por ejemplo, usted ya está trabajando sobre 7, 6 puntos, 8, 9 puntos, dependiendo de cómo venga la tarea, pero de un 10 ya no. Muy bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy y nos vamos a ubicar en su libro. Miren, el día de hoy no es un tema nuevo, es nada más una lectura para que nosotros la comentemos el día de hoy, y para ello nos vamos a enfocar en la página 155 y necesito que usted observe la imagen que aparece ahí y la página 156. Observemos por favor la imagen y después les voy a preguntar qué es lo que ven ahí. Están haciendo olimpiadas de ciencia y matemáticas. Miss, disculpe, ¿qué página dijo? 155 y 156. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué observa William en esa página? Pero en un momento, Miss, que acabo de entrar a la clase ahorita hoy. Ayúdale, Daniel, ¿qué observa usted en esa página? ¿En la 55 o en las dos, Miss? 155, amigo, 155. Ah, un anfibio. Un anfibio, muy bien. ¿Usted lo identificó solo así o leyó el título? Sinceramente. No, mis, ahí sale la ranita. Ah, muy bien. A ver, Renelson, ¿qué observa en esa imagen? Un anfibio. Sí, un anfibio también, ¿verdad? Yo creí que ustedes me iban a responder con la palabra rana. Pero creo que los temas de ciencias naturales les han quedado bien claros, ¿verdad? Y saben cuáles son los anfibios, los reptiles y no sé qué otras cosas más, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos, mis amores bellos. ¿En qué está esa ranita? ¿Sobre un árbol? Sobre un árbol. Observemos la otra y me van a decir en qué está ese otro, en esa otra ranita. Puede ser un tallo de planta, ¿ves? Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué ocurriría si ya no tuvieran ellas en qué estar? ¿Qué pasaría? Pues por la gravedad caerían. Caerían por la gravedad, ¿verdad? Pero recordemos que si ellas están utilizando la planta, ¿verdad? El arbolito, es porque básicamente ese es su hábitat, ¿verdad? ¿O será que no? Pero ¿qué pasa si nosotros acabamos con la naturaleza? ¿Qué pasaría, Arnoldo? La extinción de distintos animales. La extinción, muy bien, eso sería lo que nosotros estaríamos provocando, ¿verdad? Fíjense que, si ustedes se dan cuenta en la página 157, usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver naturales en la clase de literatura? No estoy evaluando el tema, sino estoy evaluando cómo usted lo está analizando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en la página 157, usted se da cuenta que se encuentra ahí un como clip. En ese clip, usted encuentra cuatro colores, un morado, rosado, verde y un naranja. ¿Estamos bien ahí? Dentro de cada rectángulo, a usted le está solicitando algo, le está pidiendo una idea principal. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros la idea de esto que nos está solicitando el libro?
básicamente de la lectura, ¿verdad? Recordemos que nosotros acabamos de hacer ahorita una intuición, ¿verdad? Porque estamos diciendo lo que nosotros creemos que pasaría con estos anfibios, ¿verdad? Para ello voy a necesitar que observemos en la página 155 que hay unas palabras y más palabras, dice en la parte de abajo, ¿sí? Tenemos ahí tres palabras que están en negrita. ¿Me puede leer Kimberly López las palabras que están en negrita? Biodiversidad, solo y efecto invernadero. Ah, muy bien. ¿Cuál de esas tres palabras identifica Daniela sin leer el contenido? ¿Cuál de esas tres palabras usted sí conoce su significado? Biodiversidad es como distintas especies. Biodiversidad es como que variedad, por decirlo así. Variedad, muy bien. Freddy, ¿usted logra identificar el significado de alguna de estas palabras? Bueno, técnicamente las tres. Las tres. Va con sus palabras, defínamelas, por favor, si es tan amable. Ah, biodiversidad quiere decir como, ya dio con sus propias palabras, se trata de la variedad de seres vivos en cierta región, ya sea que estemos viendo por hábitat o por... o por la biosfera, básicamente. Muy bien. Luego el solo, básicamente son las personas que estudian las especies en sí. Cómo se relacionan en sus hábitats y sus relaciones entre especies, básicamente. Muy bien. Y el efecto... Uy, lo siento. ¿El efecto invernadero? Ese es un fenómeno básicamente creado por el ser humano gracias a su, ¿cómo decir? Descuido básicamente al medio ambiente, porque este efecto se da cuando los gases que produce el ser humano, como el metano, básicamente todos los gases se concentran en la capa de ozono. Y cuando la luz del sol entra a nuestro planeta, lo que debería hacer es rebotar en la superficie y volver al espacio. Pero con esos gases ahí afectando, lo que pasa es como un efecto de doble reflejo, porque el rayo entra y le cuesta mucho más poder salir. Entonces la vía más sencilla es volver a la Tierra de nuevo, creando un efecto calorífico mayor. Muy bien, gracias. Héctor, ¿por qué cree usted que el libro acá nos está marcando estas tres palabras? ¿Qué tendrá que ver esto con el tema que vamos a tratar ahorita? Yo siento que vamos a ver un poco más sobre la literatura relacionada con la naturaleza. ¿Cómo se llama? Naturaleza. Ajá. Ah, ya, usted ya lo está enfocando en la literatura. Veamos acá. Como les decía al inicio, el tema no es el que a nosotros nos interesa ahorita. Ahorita nos interesa, igual hubiera sido, por ejemplo, de los departamentos de Guatemala, podríamos haber tocado el tema de las plantas, del sustantivo, del predicado, cualquier tema. Lo que a mí me interesa el día de hoy es que usted aprenda a localizar cuál es la fuente principal o cuál es el elemento principal en un determinado contenido, ¿verdad? Y para ello voy a indicarle a cada uno de ustedes para leer un parrafito. Me va a hacer favor. Si usted se confunde, lo repite, ¿verdad? Arnoldo me lee desde el título hasta donde dice que crece en su piel. Me lee, por favor, Eric Rogel, de donde se queda Arnoldo
hasta donde dice el científico. ¿Me lee, por favor, William, de donde dice el calentamiento del planeta hasta donde dice el problema por primera vez? Ahí se recuerda que yo no estoy anotando los nombres de los que van a leer, son ustedes. Héctor, me lee de donde dice al menos 110 especies hasta donde dice pasado siglo, del pasado siglo. Me hace favor Kimberly López, lee de ahí hasta donde termina esa página. Me lee Andrea, iniciando la siguiente página hasta donde dice afecta a los anfibios. Daniela, de allí hasta donde dice de 9 países latinoamericanos. Y ¿quién me falta? Lucy, me lee de donde dice el estudio coincide hasta donde dice un zoólogo que participó en el estudio. Y me va a leer, por favor, Nelson, no le he solicitado, ¿verdad? Nelson, me lee de ahí hasta finalizar la lectura. Muy bien, vamos a iniciar. Fíjense, jovencitos, que necesito que ustedes le presten atención a cada palabra que se dice. Recordemos que para poder nosotros analizar, encontrar idea principal, secundaria, debemos llevar la secuencia de la lectura. Debemos saber el significado de algunas palabras que son un poquito desconocidas, ¿verdad? Buscarlo. Y es por eso que el libro acá nos marca las 3 palabras que prácticamente podrían causar distorsión en el contenido, ¿verdad? Vamos a iniciar, por favor, la lectura. El cambio climático responsable del peligro de extinción de algunas especies anfibias. La revista Nature cuenta cómo con el calentamiento del planeta se puede alterar la dinámica de una enfermedad mortal en la rana alerquín de Monteverde, Costa Rica. El informe revela que el calentamiento del planeta puede alterar la dinámica de una enfermedad mortal de los anfibios causada por un hongo que crece en su piel. Muy bien, ¿le encuentran algo de importante a esa parte que acaba de leer Arnoldo? El calentamiento del planeta afectando a un ser vivo. Muy bien, continuemos por favor con la lectura. A consecuencia de esa enfermedad, cientos de especies de todo el mundo corren el peligro de desaparición. Según la investigación dirigida por J. Alan Pound del Centro de Ciencia Tropical del Parque Natural de Monteverde, la enfermedad es la bala que mata a las ranas, pero el cambio climático es el que aprieta el gatillo, consideró el científico. Muy bien, ¿qué vemos ahí de importante? Nos está haciendo una comparación. Nos está dando 2 elementos. ¿Qué vemos nosotros de importante en ese párrafo? Las especies en peligro de desaparición. Ajá, muy bien. Pasemos al siguiente párrafito. El calentamiento del planeta está generando el caos entre las especies anfibias y causará asombrosas pérdidas para la biodiversidad si no actuamos rápido, añadió. La progresiva desaparición de los anfibios en hábitats protegidos como los de Costa Rica ha asombrado a los biólogos expertos en conservación desde 1990, cuando se detectó el problema por primera vez. ¿Qué vemos de importante en ese párrafo, en 2 párrafos que nos leyó William? Pérdida de la biodiversidad. Pérdidas, muy bien. Continuemos, por favor. ¿A quién le corresponde leer después de William? Héctor. Héctor. Al menos 110 especies de ranas arlequín de brillantes colores vivían cerca de los arroyos en áreas tropicales de América Central y del Sur, pero 2/3 desaparecieron en las 2 últimas décadas del pasado siglo. ¿Quién sigue? En los bosques de Costa Rica, por ejemplo, la rana arlequín de Monteverde desapareció a finales del año
80, al igual que ocurrió con el sapo dorado, cuya extinción en esa área fue la primera señal de las amenazas que se cernían sobre la supervivencia de esas especies, aunque la relación entre el cambio climático y la desaparición de algunas ranas especiales ya había sido planeado, el nuevo estudio aporta una prueba convincente y una teoría de cómo funciona. Por favor. Según el análisis, la subida de las temperaturas de la Tierra aumenta la nubosidad de las montañas tropicales, lo que tiene como consecuencia días más frescos y noches más cálidas, condiciones que favorecen el desarrollo del hongo chídrid, responsable de la enfermedad mortal que afecta a los cidios. El hongo que crece y se reproduce mejor a temperaturas que oscilan entre los 17 y los 25 grados centígrados resulta más letal para las ranas en las antiplanicies con temperaturas más frescas o durante el invierno. Las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, pueden disminuir los efectos del hongo, pero el calentamiento del planeta que modera esas fuerzas oscilaciones activa su capacidad mortífera para los anfibios de esas latitudes. Según la investigación en la que ha colaborado científicos de 9 países latinoamericanos. Muy bien. El estudio coincide con un momento de especial preocupación en el mundo científico por el futuro de los anfibios. Según datos del 2004, casi un tercio de las aproximadamente 6.000 especies de rana, sapos y salamandras existentes están en peligro de extinción, una cifra mucho mayor que en cualquier otro grupo de animales. La buena noticia, si es que podemos llamarla así, es que todos estos descubrimientos abrirán vías de investigación que pueden aportarnos los medios para lograr que los anfibios sobrevivan, dijo Bruce Young, un zoólogo que participó en el estudio. Los responsables de la investigación advierten que el mensaje de alerta trasciende a los anfibios, ya que el calentamiento del planeta y la aparición de enfermedades contagiosas que trae consigo son una amenaza real e inmediata para toda la biodiversidad y un reto para la humanidad. Y recuerdan que la reducción de emisiones de efecto invernadero podría limitar el número de especies en peligro de extinción. Muy bien. Gracias, jóvenes. Le pusieron atención a la lectura, ¿verdad? Ahora nos dice acá en la página 157 qué acciones inmediatas debemos emprender los seres humanos para la conservación de la flora y la fauna. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como seres humanos? Recordemos que nosotros somos seres pensantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para proteger o para que conservemos nuestra flora y nuestra fauna? Cuando hablamos de flora, estamos hablando de plantas, ¿verdad? Cuando hablamos de fauna, pues de animales, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Me puede decir Daniel? Tener un mejor cuidado, Miss, de lo del calentamiento global para evitar eso. ¿Y cómo podríamos tener el mejor cuidado, Eric Rogel? Ayúdele en eso. Pues no tirando basura, Miss, y también, aunque muchos digan que no es mucho, pero sembrando árboles te ayuda un poco también. Exacto. De hecho, ayuda bastante, ¿verdad? Porque si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, en qué lugar se conservan estas especies, ¿verdad? Entonces son bien útiles para ellas. Muy bien. Responda ahí cada uno como considera, de acuerdo a su punto de vista, por favor. Recordemos que en la segunda pregunta nos están diciendo una razón concreta, es decir, una razón que sea clara y específica, ¿verdad? No dar tanta explicación, sino que se pueda entender con facilidad. Dice,
¿Por qué razón concreta se están extinguiendo la rana alerquín y el sapo dorado? Una razón. ¿Por el calentamiento global, mis? Usted dice por el calentamiento global. Es el hongo que les produce la enfermedad. Exacto, es el hongo. El hongo chitrit. Exacto, muy bien, respondamos ahí de manera concreta, así como me lo dijo Arnoldo y Chávez, ¿verdad? Sí, la pregunta 3 dice, ¿qué quiere decir el autor cuando afirma que la enfermedad es la bala que mata a las ranas, pero el cambio climático es el que aprieta el gatillo? ¿Qué querrá decirnos ahí el autor? Que, por ejemplo, digamos que el hongo no se encuentra, bueno, se puede encontrar, pero digámosle que no tan activo en esa área, pero como lo menciona el libro, por los cambios climáticos es que se empieza a reproducir más, es cuando los animales infectan. Sí, y no recuerdo quién me decía lo de sembrar árboles, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, por el lugar donde yo paso todos los días cuando vengo al colegio, cerca de mi casa hay un área que es bien boscosa. Y así como ahorita que estamos en invierno, siempre que paso por ahí está cayendo una pequeña lluvia. Y pasando esa área boscosa, pues ya se calma, ¿verdad? Pues, y así increíblemente ya no llueve. Entonces, ¿verdad? El cambio climático también viene a afectar. ¿Por qué ahí lloverá bastante? Porque hay bosque, ¿verdad? Porque hay árboles y recordemos que los mismos árboles son los que atraen el agua, ¿verdad? Respondamos ahí la número 3, por favor. Muy bien, pasemos ahorita a la parte número 4. Y acá también los quiero bien concretos, así como lo hemos venido haciendo. Subraya las ideas principales de la lectura y luego escríbelas en tu cuaderno en un organizador gráfico como este. Escribe el nombre del tema en el centro. Esta parte, por favor, la vamos a trabajar ahorita en el cuaderno y es lo último que vamos a trabajar. ¿Sí? La parte 4 no la trabajamos en el libro, sino en el cuaderno. Por favor. Nos está pidiendo 4 ideas. Por eso ahí vamos sacando ideas en algunos de los párrafos, ¿verdad? Por favor, coloquemos ahí 4 ideas y en el centro usted va a colocar el nombre del tema. Todos trabajando, por favor, así si se nos corta, pues ya hemos culminado con la clase. Sí necesito, mis hijos, su cámara activada para verificar que todos estén trabajando. Tengo apenas 12 alumnos recibiendo la clase el día de hoy. Voy a pasar asistencia. Amado no está, Sergio no está, Jefferson Adrián no está, Freddy Alejandro sí está. Ah, Miss. ¿Sí? Con respecto a Adrián, él me avisó que no iba a poder estar en esta clase porque iba a salir con sus papás a un mandado. Ah, vaya, gracias, Nico. Arnoldo sí está. Brandon Jr. no está hoy. Marcos tampoco. Héctor sí. Carlos Daniel no está. Eric Daniel sí está. William también. Dulce María no, Daniela sí, ¿verdad? Daniela sí está. Diana no está, Ruth tampoco, Ashley tampoco, Rogel sí, Nelson también. Marian no está, Luz María sí, Kimberly Noemí. Presente, Miss. Sí. Fátima no está. Andrea. Presente, Miss.
Muy bien, y Sebastián también. Gracias, mi hermano. Presente. Por estar en la clase, ¿verdad? Recordemos que es muy importante asistir a las clases. Ahí le encargo por ahí, oye, William. William. Ahí le encargo por ahí. ¿Qué cosa? Tu cabello, mi amor lindo. Ah, ok. ¿Me hizo una pregunta? Sí. ¿El título que tenemos que hacer en este inciso, lo resumimos nosotros o lo podemos copiar como está? Mejor si son ustedes los que le dan el propio título. Mejor, porque estoy valorando lo que usted está haciendo. Yo ya había copiado el título. Ahí estamos, no se preocupe. ¿Cómo vamos ahí, Daniel? Bien, Miss. Bien, Héctor, ¿cómo vamos, hijo? Héctor se salió, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿cuántas ideas? Ay, miren, está linda Andrea, hasta decorando su actividad del día de hoy. La felicito, nena. Miren que por eso cuando recibo varias actividades de este grado son tan bonitas, de verdad, porque unos se esmeran en decorar, otros se esmeran más en el análisis, en ortografía, en caligrafía. Y se ven esos documentos tan atractivos a la hora de calificarlos. ¿Cómo vamos, Arnaldo? ¿Ya, mi? ¿Sí? ¿Ya terminó? ¿Sí? ¿Me lo puede mostrar, hijo? Muy bien, Arnoldo, muy bien. ¿Cómo vamos, Sebastián? Sebastián. Sí, Miss, es que estoy decorando. ¿Cómo vamos, hijo? Bien. ¿Podría mostrar su cuadernito, por favor? Sí, Miss, ahorita. No sé si ya se ve. Sí, ahí lo logro ver. Muy bien, Sebastián. William, ¿cómo vamos, hijo?
Bien, Miss. ¿Me lo podría mostrar, mi bonito, por favor? Te lo muestro terminado, solo me falta el título. Vaya. García, Lucy, ¿me lo podría mostrar, por favor, nena? Sí, Miss. Ay. Solo que lo estoy decorando todavía. Tan linda. Ay, qué bello se le ve. Muy bien. Muy bien, nena. Daniel, ¿me lo podría mostrar, por favor, hijo? Sí, Miss, ahorita se lo muestro. Solo que no lo he terminado, solo me falta uno. No importa, mijo, no importa. Solo quiero ver cómo van por ahí. Muy bien, Daniel, muy bien. Bueno, mis amores lindos, ¿me van a hacer favor? ¿Me lo van a poner todos ahorita en la pantalla para tomarle nota de que estuvo en la clase y que trabajó? Por favor, y de esa manera vamos a culminar la clase del día de hoy. ¿Sí? Como lo lleven, me lo muestran, por favor. ¿Sí? A la cuenta de tres, quiero ver en la camarita solo cuadernitos. Uno, dos y tres. Vamos a ver. Solo cuadernitos. Muy bien. Muy bien, mis hijos lindos. Los felicito. Todos muy bonitos están trabajando. Nos vemos el día lunes, mis amores lindos. Se me cuidan mucho. Y a seguir siendo tan activos como lo han demostrado hasta el día de hoy. Se me cuidan mucho, los quiero un montón. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Feliz día, se cuida. Adiós, Miss. Feliz día. Adiós, Missita. Feliz día, se cuida. Adiós, Miss.